visitando a mi tía Elena, a sus 98 años, comiendo yuca y suero. Bueno, ahí se están bajando. Se baja Laura, Lucy, están bajando a doña Elenita. Ahí está bajando doña Elenita. Tantos años. Tantos años hacía que no venía aquí a la casa. Ay, las materias las hacen toda la mitad. Doña Elena, ¿cuántos años doña Elena sin venir acá? Sí, ahorita las quito. Sí, es que me tocó sacarlas anoche porque como llovió. Dejando aquí con todos, la familia, este año más de vida, o este siglo. Venga, mi amor, vamos a hablar. Los que están conectados también, si quieren, pueden también pueden participar y participar con un mensaje para mi abuela. A ver, Elenita, en nombre de pues lógicamente mi esposo, que es el hermanito menor de Elenita, mi hija María Aguilar, Andrés Felipe, Juan Pablo y Sofidita, le damos gracias a Dios por tener a Elenita en nuestras vidas. Por ese regalo tan lindo que la vida nos ha dado. Y hoy con sus 100 años, celebrándolo acá en unión de los que tanto la queremos, porque muchísima gente la quiere, pero no pudo estar presente hoy por muchas circunstancias. Entonces, muchísimas gracias por la compañía de todos. Elenita, gracias por existir para nosotros. Usted sabe que la queremos muchísimo, que es el centro prácticamente de la familia. Y que Dios la siga bendiciendo abundantemente en salud, en bienestar, y que Dios nos la guarde por muchos años más. ¡Bravo! Bueno, ahorita si quieren otro ratito, ¿sí? Hacemos otro saludo.
poco pesado. Vuelvo a empezar. Yo no conozco una persona que no haya sido tocada por la vida de mi tía. Y le doy gracias a Dios, al universo, a la vida, por permitirnos a nosotros coincidir con una persona tan maravillosa como ella. No sé qué sería de nuestras vidas sin mi tía. Que Dios nos permita disfrutar de su cariño, de su amor, de sus locuras, de sus historias, por 100 años más. Salud, Lucho, yo le presto la mía, yo le presto la mía. Salud. Llegar a esta edad, le agradezco mucho a Dios y hoy el día de hoy que he tenido toda mi familia, mis amistades que me estiman, que me quieren, no es que me estiman, sino que me quieren de todo corazón, le agradezco todo. Proceda de conformidad porque ya va a empezar el padre Julián. Aquí tenemos, entonces,